Saben que en la escritura se habla mucho del ángel de Jehová. Mucho se habla de este ser poderoso, el ángel de Jehová. En Éxodo capítulo 3 dice, "Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró" Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y dijo, yo soy el Dios de tu Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y yo le hago a usted la primera pregunta. Escúchame bien la pregunta. ¿El ángel de Jehová es Dios, sí o no? ¿Cuántos creen que sí? sí? Gloria a Dios. Estamos claros entonces. Note que en Jueces la Biblia lo confirma. Lea conmigo, Jueces 13:17. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas mi nombre que es admirable? ¿Le suena eso? Y luego responde: Y el ángel de Jehová. No volvió a aparecer a Manoá ni a su mujer. Entonces conoció Manoa, que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Pregunto nuevamente: ¿el ángel de Jehová es Dios? Sí. Estamos claros, no hay duda de eso. En Éxodo 23 dice el verso 20: He aquí, yo envío mi ángel. ¿Quién está hablando ahí? El Padre Celestial, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino, te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Ahí tenemos ya dos que están hablando con una autoridad divina. Tremendo. La sierva del Señor confirma. Lo que estamos mirando. Durante todo el peregrinaje de Israel, Cristo, desde la columna de nube y fuego, fue su guía. Mientras tenían símbolos que señalaban al Salvador que vendría, también tenían un Salvador presente que daba mandamientos al pueblo por medio de Moisés y que le fue presentado como el único medio de bendición. ¿Hay alguna duda? ¿Quién representa al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Cristo, no lo olvide, porque ahorita acabamos de ver al Padre que dice, yo enviaré a mi ángel. Importante que lo entendamos. Pero no solamente la Biblia presenta al ángel de Jehová como, como Jesús, también se le conoce de otra manera. Quiero ir a Daniel capítulo 10, verso 13, para que usted note lo que dice la escritura. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel. Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora aparece Miguel y el eh, comentario bíblico adventista de él dice: Micael, literalmente, note el, note el nombre. ¿Quién como Dios? Yo le hago una pregunta: ¿Quién como Dios? Dios. Aquí se lo describe como uno de los principales príncipes. Posteriormente se lo describe como el protector especial de Israel, Daniel 12.1. No se declara exactamente su identidad aquí, pero una comparación con otros pasajes lo identifica como quién? Como Cristo. O sea que el ángel de Jehová y Miguel representan o representaban la misma persona. Yo quiero que ustedes respondan duro para que se oiga hasta en China cuando entre por este micrófono. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. En Judas 1.9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, y aquí notamos otra vez el mismo juego de palabras, mira que envío a mi ángel, ahora el ángel dice, el Señor te reprenda. Hay dos otra vez. El comentario bíblico adventista, hablando de arcángel, porque es el nombre también o el cargo que tiene Miguel, dice ángel principal, primer ángel, palabra compuesta por el prefijo argi, que significa jefe superior, ángelos, por lo tanto significa jefe de los ángeles. Ahora mire este bonito nombre. El jefe de los ángeles, ¿quién es como Dios? Óyeme. Es un nombre como que para batalla de fe, ¿verdad? Alabado sea Dios. Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiese seguido fiel y su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión, al no dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, Podría haber entrado en la tierra prometida, y note esto, y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Tremendo. Miguel, o sea, Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevarlo al cielo. Se aparece Miguel, arcángel, y Satanás está parado ahí. Y Miguel viene con voz de trompeta, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, dice la escritura. Es Cristo, mis hermanos. Pero también la Biblia eh, le llama el príncipe de Dios. En Daniel 12.1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cómo lo llama? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Hay algún problema con que Cristo sea nuestro gran príncipe? ¿Con que sea el que enfrente la batalla? Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. También se le llama príncipe, pero no te Isaías 9:6, no te como encierra ahora fenomenalmente. Al ángel de Jehová, a Miguel, al gran príncipe, lo conecta con Jesús directamente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro y se llamará su nombre. ¿Recuerdan el ángel de Jehová? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y cuando Pedro. Entendió por fin el evangelio, dijo estas palabras, hechos 5:30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y Salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Alguna duda? ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Quién es Miguel? ¿Quién es nuestro gran príncipe? Muy bien. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad que sí? Usted dirá, hermano, no me venga a decir que ahora va a hablar del origen del mal. ¿Esto es un estudio bíblico lo que vamos a tener aquí? Es mucho más que un estudio bíblico. Vamos a estudiar con profundidad la escritura. En Génesis capítulo 2. Usted conoce mucho este pasaje, dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente. Sabe que el árbol de la ciencia del bien y del mal era un símbolo de autoridad en la tierra. En pocas palabras, Dios agarró a Adán y le dijo, mira Adán, yo te voy a dar todo lo que hay en este planeta para que tú seas el señor de, de eso, el mayordomo. Pero para yo saber que tú estás bajo mi autoridad, he colocado un árbol allí que es igualito a todos los árboles, pero hay una diferencia. El día que tú comieres de él, ciertamente morirás. Era un símbolo. Tenía raíz el árbol. Daba fruto. Tenía hojas. Era un símbolo. Era un símbolo de la autoridad de Dios. Hoy podemos decir, por ejemplo, un símbolo de la autoridad de Dios hoy es el diezmo. Por ejemplo, eso no es tuyo. Para que te lo estés agarrando o lo estés usando como a ti te gusta, eso tienes que devolverlo a la iglesia. ¿Estamos claros? Ahora, yo les tengo una pregunta difícil en esta tarde, muy difícil, y son pocos los que me la han contestado. ¿Quién ha leído en las sagradas escrituras que en el cielo había un, un árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Puede alguien levantar la mano? ¿Alguien ha leído que en el cielo había un árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Sí o no? Entonces yo le hago la pregunta, ¿cuál era la señal que los ángeles de Dios tenían que respetar, el símbolo que tenían que respetar para que ellos entendieran que son creados y que la autoridad máxima la tenía Dios? ¿Cuál era? ¿Eh? Eso, eso, eso parece así cuando, ¿cuál era? ¿Saben que me conseguí con este pasaje, Hebreos capítulo 1, verso 6, que dice así: en el contexto de la ascensión de Cristo al cielo, una vez crucificado y resucitado, Cristo se presenta en el cielo? para ser glorificado, y Pablo escribe, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando yo leí ese pasaje, yo me hice la pregunta, y, oh, y cuando dice, y otra vez, Palín, de nuevo, una vez más, y entonces yo me pregunté, si esta es otra vez, pregunto, ¿es porque hubo una primera vez? Lógico. ¿Sí o no? Sí. Hubo una primera vez que, que, que Jesús que Dios presentó a Jesús, porque ahí lo presentó, lo introdujo, adórenlo. Y yo me pregunté: ¿y cuándo fue esa primera vez entonces? En Ezequiel 28, 6. Hablando de Lucifer, la escritura dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto tú pusiste corazón como corazón de Dios. Tremendo. Satanás puso su corazón como si fuera corazón de Dios. ¿Sabe? Yo me hice siempre esta pregunta. Eh, yo no sé, pero a mí me gusta estudiar la Biblia con lógica. Me preguntaba, ¿acaso Lucifer no se daba cuenta que Dios es Dios y que Él es un ser creado? ¿Cómo querer ser igual a, a un ser eterno? Con, con poderes eternos, con poderes únicos. ¿Cómo es posible? Es algo que no cabe en la mente. Hasta que encontré la respuesta. Está sentado, le dije que este tema es un, es un tema de investigación. Yo la abro para ustedes. Escuche lo que le voy a decir. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Simbólicamente en el cielo era el ángel de Jehová, Miguel, el gran príncipe. Y usted dirá: ¿Cómo es posible, hermano? Jesús, vuelvo y repito para que usted pueda eh, ir pensando. El árbol de la ciencia del bien y del mal en el cielo, simbólicamente, una prueba de autoridad, representaba o era representado por el ángel de Jehová, Miguel o el gran príncipe. Y usted dirá, ¿tiene que demostrarlo? Lo voy a hacer. Voy a apelar al espíritu de profecía, pero, pero hay muchas formas de hacerlo. Hubo uno que pervirtió la libertad de Dios que Dios le había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que...